Hola, hola a todos, se me escucha bien. Eh, buenos días a todos, disculpad un poco el retraso, eh, me, me dicen que avise que vamos a alargar hasta las 11:50 y que al final eh, va a haber 10 minutos de pausa. Eh, tengo el gustazo de estar aquí en este Deciding Fest 2020 eh, en, la, en el panel de fronteras digitales y humanitarismo de vigilancia. Con Javier Sánchez Monedero, a quien ya habréis visto en el vídeo, eh, él es investigador en la Universidad de Cardiff y doctor en ciencias de la, de la computación. Y bueno, hola, nos estás escuchando Javier, buenos días. Hola, buenos días. Se escucha todo bien, muy bien. Eh, bueno, hemos, creo que hemos podido ver todos la impecable exposición de Javier sobre lo que son estos sistemas de vigilancia en Europa, ¿no? que categorizan a las personas y que nos dan ejemplos muy claros y muy concretos y muy bajados a tierra de cómo la tecnología media, eh, concretamente con los derechos humanos. Eh, los datos que daba, como por ejemplo esto de que 8 de cada 10 refugiados tienen una identidad biométrica, bueno, nos hace pensar mucho en el avance de estas tecnologías y sobre todo en los usos eh, que se están dando sin una reflexión colectiva de hacia dónde nos lleva esto. Eh, os invito lo primero a que vayáis dejando vuestras preguntas aquí en los comentarios de la web de, de CIDIM, que me las irán pasando y se las iremos haciendo a, a Javier. Eh, vamos a empezar con, no sé Javier si quieres eh, decir algo para empezar. Eh, nada, bueno, agradecer la invitación a presentar nuestro trabajo y, y nada, deseoso de participar y a ver qué preguntas tenemos. A ver qué preguntas hay. Bueno, la primera es eh, una que nos dejó Megan Sherman. Eh, la dejó en inglés, voy a hacer una traducción a, a estilo mío. Eh, él, ella nos pregunta hasta qué punto están los sistemas para la gobernanza de los refugiados integrados en los sistemas penales de los estados domésticos y si el resultado es ayudar o penalizar a los refugiados. Bueno, pues he estado pensando sobre esta pregunta, porque eh, más que que estén integrados, más allá de que eh, se comparten, se, ven, o sea, se comparten las bases de datos de refugiados ahora mismo con, con otras de criminales, entonces cuando una policía la policía busca una huella dactilar, integra esas huellas dactilares. Entonces, cosa que no hace con el resto de, de ciudadanos y ciudadanas. Entonces, hay ahí una primera lógica, más que que estén integrados directamente con el sistema penitenciario o carcelario que conocemos, está esta lógica de meterlos eh, como, como una, una fuente más de posibles eh, criminales. Luego, ya en cada estado, pues tenemos de nuevo estas mismas lógicas. Por ejemplo, pues en, en casi todos, muchos estados tienen centros de detención de migrantes, que no se reconocen como dentro del sistema penitenciario, pero al final actúan como cárceles de personas que no han cometido ningún delito. Eh, y parte de y esta, este sistema de vigilancia tecnológica contribuye a, a esto. Contribuye también a las deportaciones. Eh, por ejemplo, eh, una, una denuncia que, que hizo ACNUR en España es eh, sobre cómo el gobierno español utiliza Eurodac, eh, de, de manera que eh, cuando un migrante llega y pasa, por ejemplo, por Madrid eh, porque quieren ir a Francia. Eh, para entrar al albergue y tener asistencia, pues eh, dejan su huella dactilar. ¿no? Y esto le cuenta como haber hecho ya eh, uso del sistema de acogida en España. Cuando esta persona llega a Francia y le descubren, le deportan a la frontera con España, ¿eh? porque ha entrado por España, y esta persona, eh, cuando acude a solicitar asilo en España, le dicen que ya ha gastado su oportunidad de, de los, 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 uno, un periodo de unos seis meses que tienen mientras se hace el, el papeleo, digamos. Entonces, eh, pues hay toda una lógica un poco de castigo, ¿no? De castigo sobre las personas y de, de tratarlas siempre, bueno, eh, de, de controlarlas, ¿no? Y categorizarlas y decir: si, si estás en esta categoría en el sistema, te dejo pasar y si no, no. Si estás en esta otra, te meto en el centro de detención de migrantes y te pido de, de tu libertad o incluso te, te mando de vuelta a, a tu país de origen, ¿no? Entonces más o menos esa sería la cuestión. Luego es que eh, en Grecia hasta 2013, por ejemplo, el, eh, el sistema de, de refugio lo llevaba la policía, no lo llevaba otro organismo. O sea, directamente era la estructura policial la que hacía el registro y el procesamiento. Así que bueno, pues eh, esta sería un poco la, la respuesta, ¿no? Luego aparte de todo lo que digo en la charla sobre criminalización, quizás en España no lo vemos tanto porque nosotros tenemos el, el, la huella de cuando registramos el DNI. Pero en países como el Reino Unido, donde no hay ni siquiera un DNI, ni mucho menos huella dactilar, la, la, la huella dactilar solo se le toma a los criminales. Entonces hay países europeos donde esto sí que tiene una connotación más fuerte todavía. ¿Crees que hay como una...? Yo me estaba acordando, veía tu charla y me acordaba eh, de cosas como mucho más cotidianas que a veces eh, pasan como de largo del... De, de de la opinión pública del estado de lo que está opinando la opinión pública en el día a día no o sea es como son cosas de los inmigrantes son cosas o sea lo vemos como algo del otro y no no algo que nos afecta como sociedad y me acordaba de estas noticias que han estado saliendo ahora sobre eh, la cantidad de problemas burocráticos que hay con los trámites de extranjería no o sea hasta qué punto tenemos aquí montado un cuando eh, y, 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 y vemos estos problemas como muy lejanos, ¿no? O sea, como de no identificarse con el otro. Entonces me preguntaba, eh, y me gustaría preguntarte a ti sobre todo, porque nosotros desde los medios siempre nos estamos preguntando, bueno, eh, de qué temas hay que hablar, cómo hay que, qué temas hay que traer a la agenda de, de los medios, y, y me preguntaba cómo sensibilizar a la población de que esto no es un problema de otros solamente, pero también es un problema nuestro, ¿no? O sea, ¿cómo.? ¿Qué. qué, qué ¿Qué consejo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podríamos eh, llevarlo a la opinión pública este tema? Bueno, eh, hay una parte de preocupación, eh, digamos, solidaria, ¿no? Y hay otra parte, si quieres llamarla, egoísta, pensando en, no, en lo mismo. Y es, eh, y es que muchas herramientas que primero se introducen para los controles migratorios acaban llegando a la población después, ¿no? Esta sería, bajo este segundo, este segundo punto de vista. Y, y esto me ha pasado a mí cuando, justo una vez que presentaba una, una charla en un programa de radio, un, un, este tema, justo ese día salía la noticia de que, de que Iberia te permitía embarcar utilizando tu, tu cara en lugar de, de la tarjeta de embarque. ¿no? Y, y todo esto sin saber muy bien a dónde va a ir a parar tu cara, eh, a, ¿sabes quién va a guardar esos datos, eh, si se van a usar para mejorar los modelos. O, o, bueno, eh, el tema es que esto se ha calibrado primero y se ha entrenado primero con, con estas poblaciones. Entonces, muchas tecnologías eh, se están desarrollando así. La otra eh, es que hay eh, bueno, multitud de problemas de los que llaman de convivencia, que paradójicamente dependen de la burocracia. ¿no? Y entonces nos encontramos con que la tecnología está actuando muy rápido para, para castigar, ¿no? pero no para, para proveer. Y, eh, bueno, esto, por ejemplo, cuando analizan el coste que se está invirtiendo en castigo, deportaciones y vigilancia versus asistencia social, no. Eh, eh, ya, ya es escandaloso, pero cuando vemos que la tecnología, por ejemplo, de, prove de, de una identidad ya está ahí y solo se usa para deportar de francia a españa, por ejemplo, luego en avión, y no se usa, por ejemplo, para que puedan ir al médico. no. es un problema que denuncian las organizaciones. Porque les piden estar empadronados para acceder a la sanidad, ¿no? Pero, pero luego para, para deportarlo desde Francia no les piden estar empadronados en Madrid, ¿no? O sea, por, por poner el, el ejemplo que, de, de las organizaciones con las que he estado trabajando en Madrid. Sí. Entonces, eh, creo que, que, que tienes como estas dos, estos dos puntos de vista. Y bueno, creo que se debería hablar eh, porque... También es un gasto, eh, la infraestructura esta de, de interoperabilidad de servicios eh, y sistemas europeos que comento en la charla, tiene un presupuesto de 25.000 millones de euros. Eh, 25.000 millones de euros para eh, crear toda esta gigantesca infraestructura de, de vigilancia y control. Eh, bueno, pues eh, ahí lo dejo, ¿no? Eh, esas, o sea, como, como esas cantidades fluyen tan rápidamente en estos contextos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, tenemos todo este problema de, del Fondo de Rescate Europeo, que ahora dos países se oponen, pero no sé, resulta curioso, ¿no? Y también desvela un poco cuáles son las prioridades, ¿no? Y qué, qué partidas presupuestarias no, no encuentran ningún freno y cuáles encuentran muchísimos. ¿Y crees que eso es. Eh, es por falta de de que estemos enterados de cómo funciona la tecnología en sí, es decir, quizás la falta de, de conocimiento de, de qué permite y qué no permite esta tecnología hace que eh, lo que prime sea un poco el miedo, te pregunto, ¿eh? estoy uh -huh. eh, teorizando un poco, pero ¿te parece que puede ser que entre la población haya como, se haya creado como una cosa de eh, la tecnología me da miedo, no la conozco, no, no quiero saber hacia dónde se puede ir? Y, y eso genera que tampoco se indague o tampoco se, se pida explicaciones a, a las administraciones de en qué se invierte y en qué se deja de invertir. Uh -huh. Bueno, hay una parte de narrativa aquí, ¿no? En el, en, el que, en el que por un lado la tecnología es maravillosa y nos ofrece muchas cosas, por otro las es complicada de entender y déjensela en a los expertos y expertas. Y eso desempodera a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que este el espíritu de este festival va también por ahí, ¿no? Presentar, eh, introducir varios temas para que la gente tenga más capacidad de, de opinión y de reacción. Eh, en el caso también, este hay una narrativa de, contra el terrorismo. Si miras eh, los documentos de, de, del marco de interoperabilidad, de la reforma de Eurodac, eh, contextualizan en los ataques terroristas en París, por ejemplo, ¿no? Y es curioso porque en realidad sabemos que todos estos ataques los han hecho ciudadanos europeos, con lo cual habrían estado fuera de estos sistemas de vigilancia, ¿no? Pero no obstante, esto está en el preámbulo eh, de la motivación de, del marco legal, que, que, que posibilita luego el desarrollo de estas bases de datos. Y también, eh, bueno, hay una parte, por un lado, de que la tecnología, o sea, cada vez menos, pero mucha población sigue pensando que la tecnología es neutra y, y no, es, no es política. Y, y bueno, pues en uno de los trabajos etnográficos de Eurodac, eh, cuando suelta o sea, una, una alarma de, en, en la sede en la sede alemana, en Frankfurt, eh, tienen puesta la música de, de James Bond, ¿no? Como, como que... <laughs> y claro, eh, eh, este hombre que hacía la etnografía decía, nunca se nos re, nunca fue tan explícito la, la, la politización la de la tecnología, ¿no? Y la intencionalidad. Eh, porque, bueno, o sea, directamente es que piensan que están encontrando criminales cuando muchas veces es eh, una, un familiar que está intentando unirse a otro familiar que cruzó en otro momento a, a otro país. Y creo que sí, que las narrativas importan y que hay que, en cierto modo, simplificar la tecnología y encontrar eh, trabajos interdisciplinares que cuenten todos estos sistemas de una forma que a la gente no le parezcan ininteligibles, ¿no? Y pueda decir, me opongo. Y te pongo un ejemplo, yo estuve hace cuatro años en un campo de refugiados, nosotros sabíamos que la gente huía de dar su huella dactilar, pero no teníamos ni idea de, de por qué, ni de cómo, ni a dónde iba a parar eso, ni quién lo gestionaba, ni nada, ni nosotros ni las organizaciones. Y los refugiados lo único que sabían es que iban con la consigna de cuanto más tarde des tu huella dactilar, mejor, porque más, más fácil será que, que llegues a tu destino. Y esto, eh, hay otros trabajos etnográficos eh, que hablan de, de mutilaciones en, la, en las manos de los, de, de los migrantes o refugiados para, para evitar estos sistemas de control y poder seguir hasta, hasta ciertos países. Nos tiene que importar también los países del sur, porque el protocolo de Dublín eh, busca retener a migrantes que quieren ir a países con más, menos paro, ¿no? Digo. Y buscar retenerlos en las fronteras, ¿no? Y que se hagan caso, pues primero que se hagan cargo los, los estados europeos del sur y ahora ya con esa externalización a, a países del norte de África de la frontera directamente, ¿no? Como desentendiéndonos cada vez más lejos de las personas, ¿no? Y, y, y en todo esto, pues la tecnología es fundamental para desentendernos de ellas. Bueno, y sí, justo con respecto a eso, eh, estaba pensando yo eh, una pregunta que siempre me hago, y es que obviamente sabemos, también por lo que has contado tú, que se están generando grandes bases de datos biométricas y, y en muchos casos, también en la, en, no sé si será en la mayoría, pero en muchísimos casos son eh, propiedad de empresas, no son privadas, no tenemos, son totalmente opacas, ni siquiera tenemos idea de cuántas hay, de, de qué tamaño tienen, de dónde están, etc. Eh, ¿Tú crees que, que habría que regularlas? ¿Qué, cuál, qué, se, ¿Qué se podría hacer ahora mismo por parte de gobiernos o por parte de... de qué podríamos exigir ahora mismo que se haga con, con eso en, en, en un sentido para, para, para prevenir los, los problemas que puedan traer? Pues claro, yo aquí soy, me, me gustó mucho siempre la postura de Oxfam, ¿no? De vamos, eh, no sabemos los peligros que puede tener esto y los riesgos, entonces vamos a hacer una moratoria y vamos a estudiarlo. Y mientras tanto, nos seguimos recogiendo datos incrementando estas bases de datos. Eh, eh, estaba oyendo la charla de Renata Ávila, eh, que, que va después, y ella termina diciendo que una de las cosas que podemos hacer para actuar contra el colonialismo digital es resistirnos al reconocimiento facial y que se deben regular estas tecnologías. Y, y yo creo que, que el camino va por ahí. Eh, algo muy arriesgado eh, que puede causar mucho daño en el futuro eh, no se puede desplegar a la ligera. Y, y problemas que está viendo en auditorías que se han hecho a las herramientas de ACNUR es que eh, cuando un banco de estos que, que, que integra el sistema biométrico de ACNUR para pagar con los ojos en el campo de refugiados, como cuento en la charla, cuando un banco eh, hace eso parece que tiene más acceso a más datos de los que debería tener. ¿no? Entonces, si además hablamos no solo de que esas bases de datos están en una organización que sea humanitaria, sino que además luego hay estas eh, interacciones con empresas externas que, 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 que acceden eh, con sus otras herramientas, pues la, la, los peligros y el descontrol se multiplican. Y, y claro, hay que pensar que los datos biométricos no cambian nunca y que no podemos deshacernos de ellos. ¿no? Y que, y que la gente, eh, uno de los problemas que tienen los refugiados es... O de lo que quieren hacer es el derecho a una nueva vida, porque a lo mejor están perseguidos en sus países, ¿no? Y, y a lo mejor eh, algunos son anónimos en el sentido de grandes desplazamientos, pero hay otros que son dianas concretas porque han sido una oposición a un gobierno por motivos sexuales, presentación eh, sexual, ¿no? Entonces, esta gente eh, no puede ser que sus datos biométricos estén circulando de forma un poco confusa. Sí. Entre distintas plataformas. Así que en general es un problema. Es un problema porque también ahora la Interpol eh, eh, ha empezado un proyecto, bueno, ya está, ya lo ha terminado, financiado por la Unión Europea, de, de hacer una, una base de datos de voces para reconocimiento por voz de los ciudadanos, recogiendo audio de redes sociales. ¿no? Entonces, eh, pensemos que la lógica de recopilar e identificar está ahí y que, y que primero la prueban en los colectivos que no pueden decir que no. Y luego la pasan a nosotras y nosotros. Sí, qué importante esto que, esto que dices de, de cómo, cómo resistirnos, ¿no? Desde, quizás desde lo individual, empezando desde lo individual, pero resistirnos, porque a veces esto puede ser bastante difícil. No sé si viste que hace un tiempo donde lo tengo por aquí. Eh, nos enteramos que de casualidad que la mayor terminal de autobuses en España había instalado reconocimiento facial en vivo en 2016. Uh -huh. Y de pronto nos enteramos que en el último año 20 millones de personas, solo en el último año, han sido pasadas por esa base de datos. ¿no? Eh, fue bastante choqueante. Bueno, no sé si querías comentar algo de eso. Eh, sí. Sí. Bueno, eso es, eh, me parece interesante por ver que, que incluso con, con fechas de caducidad de los datos, ¿no? porque sabemos que las cámaras se borran, o sea, ¿no? Las cámaras de vigilancia se borran a, 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 a las pocas semanas o meses. Y resulta que, que los sistemas estos, eh, aunque tú tengas la pegatina de protección de datos en la estación de autobuses, han, est han estado <laughs> recopilando todas estas caras. Entonces, eh, es eh, bueno, yo creo que es importante la acción tanto individual como colectiva, ¿no? Individual de, de resistirnos a, a, a compartir ciertos datos. Eh, también eh, muchas veces eh, personas individuales hacen cambio no hay abogados y abogados que se toman una cuestión como esta como una cruzada personal y entonces no tienen que financiar una demanda como pasa con otros otros casos no y, y acaban eh, creando un cambio ¿no? eh, pero también colectivamente no colectivamente o sea el ej ejemplo es el ayuntamiento de barcelona no cómo con, con, está rediseñando las políticas de datos eh, públicas y también en las que las empresas pueden hacer en su territorio. Entonces, eh, bueno, pues esos son dos caminos. Uh -huh. eh, me hacen llegar una pregunta. Eh, me dicen: aunque el debate se centra en la opresión de determinadas tecnologías hacia grupos vulnerables, como refugiadas o migrantes, ¿cómo veis el caso inverso? O sea, nos referimos a la negación. De, al acceso a derechos esenciales como la renovación de documentación para personas extranjeras usando como excusa la tecnología en concreto el colapso del, del sistema informático de cita previa bueno sí esto es el, eh, esto es un problema que, que denuncian también las organizaciones eh, porque un, uno de los grandes problemas que tienen lo, los migrantes y refugiados que llegan a Madrid es el atasco sistemático del padrón y sin padrón no hay no hay posibilidad de muchas ayudas sociales, ni de sanidad, ni, ni nada. Entonces, sí que es verdad que ahí la tecnología podría estar ayudando y facilitando la labor, pues con evitándoles viajes, evitándoles eh, entregar fotocopias que cuestan dinero, o facilitando que lo del padrón sea más inmediato, ¿no? Y al día, y al poco, y a los pocos días puedan estar en el hospital eh, y, y se conecte, ¿no? Pero todo esto hay que hacerlo desde las necesidades de estas personas, no desde las nuestras, ¿no? Entonces, eh, si las necesidades de, de, de ellas son tal velocidad o aportar datos eh, con tal sen, sencillez, pues eh, yo creo que esto tiene que ir de abajo arriba, ¿no? Entonces, eh, partir de las problemáticas que tienen y desde ahí solucionar, ¿no? No, ¿no? no ir desde arriba abajo, que es lo que estamos haciendo ahora. Y para mí esa sería la, la solución. Y desde luego que, que sí que la tecnología, creo que en el tema de burocracia, lo puede, lo puede acelerar. Pero bueno, con muchísimos problemas, ¿no? Como ahora pasa con el ingreso mínimo vital, parece que uno de los problemas ha sido este formulario que tenían de simulación que te decía si tenías acceso, posibilidad o no de obtenerlo. Pues ya ha sido un, un filtro tremendo para mucha gente en exclusión, ¿no? ¿No? Porque ni siquiera eran capaces de, de, de llegar al formulario, tener la oportunidad de, de hacer esa autoevaluación. Entonces, bueno, pues un poco lo que proponemos en el proyecto es siempre trabajar desde varios puntos de vista y, con, y siempre centrando en la comunidad afectada. Y nos hacen esta pregunta: si, si crees que, o sea, si hay una intención clara por parte de las organizaciones gubernamentales de regular ese tipo de tecnologías, ¿cómo lo veis? Pues eh, es que las organizaciones se rigen hasta donde yo sé por el, bueno, por sus principios y luego por la legislación del país en el que operan. Entonces, una de las cuestiones que señalan en Oxfam en el informe que hicieron es que eh, como operan en países donde no tienen legislación de protección de datos ni de privacidad, pues sí. ahí pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y, 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 desplegar las herramientas sin problema. De momento, pues, claro, eh, lo que sería la autorregulación ha fallado en muchas. Eh, que sería este, que también es un poco lo que proponen las tecnológicas desde California. No, no, nosotros nos autorregulamos y somos capaces de controlar. <laughs> Hasta dónde llegamos, ¿no? Que bueno, que creo que este discurso cada vez tiene menos fuerza, ¿no? Y, y está, eh, en la sociedad. Entonces, eh, sí que debería, quizás quizá es una pena que justo el ACNUR, que debería, digamos, tiene esta parte de principios internacionales y legislación internacional de la ONU, pues eh, haya sido pionera en desplegar experimentalmente estos sistemas. ¿eh? Eh, según afirman opiniones, pues, eh, pues hay mucha presión de los financiadores ¿eh? en, en, en implementar estos sistemas ¿eh? por distintos motivos. Claro. Eh, vale, y este martes mismo el gobierno ha expuesto, cambiando, introduciendo otro tema, ha expuesto una primera versión de la llamada carta de los derechos digitales. Uh -huh. Un documento que recoge una lista de, de derechos relacionados con la vida en el entorno digital. Digamos, eh, ahí dentro hemos visto que hay un derecho a no ser localizado y perfilado. Leo un poco de qué va. El documento protege el derecho a la libre autodeterminación individual y la garantía de las libertades. Y para ello sostiene que ha de comportar el derecho a no ser objeto de localización ni ser sometido a análisis de la personalidad o conducta que impliquen hacer un perfil de la persona. Eh, para hacerlo es necesario que la persona afectada dé su consentimiento y que se haga con las garantías eh, previstas en las leyes. Mi uh -huh. pregunta es: si, te lo has, si lo has mirado el documento y si hay algún tipo de referencia a este tipo de, de, de perfiles biométricos o de datos biométricos que se uh -huh. están recogiendo. Eh, no, la verdad es que no he tenido tiempo de mirarlo. Salió ayer tarde no. y. Pero, por ejemplo, en este punto concreto, hasta donde yo entiendo la, la, la regulación europea GDPR, eh, si no, no sé si lo he dicho bien, eh, no sé si es el artículo 22, uh -huh. te digo en memoria porque yo no soy de, de, de derecho, pero eh, el perfilado automático no, no se permite en la Unión Europea y menos sin consentimiento de la persona. Entonces, esto, o sea, eh, bueno, esto es lo que dice la ley, ¿no? Luego sabemos que lo hacen lo hacen la, las empresas, eh, pero bueno, es que ya, ya desconozco los matices. En el caso que, en el que lo analizamos nosotros, por ejemplo, que, que era para hacer eh, perfilado de trabajadores, de candidatos a un puesto de trabajo, eh, como es una decisión sustantiva y que, y que tiene un gran impacto en la vida de una persona, en ese caso al menos el análisis de, de una abogada con la que hemos trabajado era que, 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 que este perfilado era ya ilegal bajo la regulación europea existente. ¿Vale? Otra cosa es que la Carta de Derechos haga énfasis eh, en este punto. Pero a mí me resulta, claro, aquí siempre hay relaciones de poder que son difíciles de, 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 de regular, porque incluso cuando están, se, se habla del consentimiento, sí, 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 el mecanismo, el mecanismo por el que nos extraen todos nuestros datos y nos perfilan es el consentimiento, ¿no? Esto que han, que han inventado en Silicon Valley, en el cual tú, tú le das un tick y le das a ok y ya pueden hacer contigo lo que quieran, ¿no? Entonces, eh, un poco es complejo implementar esto en la práctica, ¿no? tanto, tanto porque son empresas a veces extranjeras que no tienen sede aquí, como porque luego en una relación asimétrica de poder, que esto también lo, conserva, lo contempla la legislación para invalidar estos, estos consentimientos, pues no, no se dan garantías. ¿eh? Las personas refugiadas pasa eso. Si llegas eh, muerto de hambre a un campo de refugiados y te dicen que o das tus datos o, o te quedas sin comer y sin protección, pues. Eh, pues tú Le das que sí, ¿no? Y eh, ya, pues, eh, entras dentro de estas bases de datos. Sí. Y, y lo mismo pasa a otra escala con una entrevista de trabajo. Si te dicen que tienes que eh, permitir que eh, cierto software acceda a tu perfil de LinkedIn para hacer un perfilado tuyo y tú necesitas el trabajo, pues, normalmente, pues, vas a hacer el consentimiento, ¿no? La capacidad claro. de resistencia depende del poder. Claro. Vale, y eso te iba a preguntar un poco, y con esto ya la última pregunta, porque vamos cerrando. Eh, mm. Habías dicho en la charla, es muy interesante que decías que el modelo de Eurodac había sido probado en no voluntarios, y yo te quería preguntar si, después de lo que has dicho ahora, eh, esto es ilegal, obviamente, pero ¿hay alguna denuncia al respecto? ¿Se está haciendo algo? ¿Hay, hay algún tipo de esperanza en ese sentido? Es que las leyes de protección de datos eh, europeas no excluyen a las bases de datos policiales y de migrantes, explícitamente. Así que ese es el truco para que luego Europa pueda hacer lo que quiera con, con estas personas. Claro, claro. Bueno. bueno, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos y a todas los que nos han estado viendo.